Muy bien, nuevamente con ustedes, amables televidentes. Marcial, mira, fíjate cómo está jugando la prensa nacional. La Contraloría hizo este tema, este debate, ¿no es cierto?, de entre los candidatos para hablar del tema corrupción. Y no le han dado la prestancia, no le han dado, digamos, el realce. El tema nodal, el tema crucial del Perú, amables televidentes, Marcial, es la corrupción. Número uno, la corrupción. Y sin embargo, pues le han dado noticias tibias ahí que se llevó a cabo y nada más, y ahí quedó. Y al día siguiente ya se olvidaron todos. Fíjate, o sea, este es el tema que todos los partidos políticos, todos los candidatos, toda la población debe estar básicamente viendo la corrupción y todos los días, porque ese es el mal, ese es el cáncer que nos está matando, Marcial. Básicamente cuando hablamos de corrupción, mi estimado Roberto, estamos entendiendo que aquello que corrompe, aquello que quiebra la moral, el sentido del buen conducirse como ciudadano, pero en temas objetivos, desde el punto de vista técnico jurídico, no es así. Desde ese punto de vista hablamos de corrupción cuando hablamos de delitos cometidos por servidores públicos, solamente en estos casos. Sí, y, pero también en el privado han dicho que es corrupto, igualito. Sí, pero no es corrupción. ¿Qué sería eso? Otro tipo de delitos, puede ser estafa, puede ser, vamos a ver, fraude a personas jurídicas, el timo es una modalidad de robo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el tema de corrupción debería también ampliarse desde el punto de vista legal o jurídico y penal a las actitudes que toman determinados privados, ¿no?, cuando se relacionan con el interés público. Aquellas empresas que están acostumbradas a dar el diezmo para lograr licitaciones, ganarlas y todo, simplemente a veces ni aparecen en el escenario de los procesos penales. Claro. ¿Ya? Entonces yo creo ahí que aplica, si bien es cierto, tiene una función medular respecto del control del manejo de los fondos y bienes públicos, no es menos cierto que dentro de su misma estructura de personas existan aquellos que están metidos, ¿no? Y esto lo ha demostrado, por ejemplo, el lanzamiento de este evento, el conversatorio sobre el tema de corrupción, cuando se han permitido discriminar, ¿no?, y solamente invitar a aquellos que ellos suponen que son los candidatos de fuerza, o sea, y esto no es así. Mira, eso te ha demostrado que es un acto de corrupción. Claro, de entradita es un acto corruptivo, de entradita. Y fíjate, Marcial, el tema ahora, fíjate lo bueno que sale a veces, no solamente hay que hablar de corrupción, dice que tú lo has explicado ya, viene del sector estatal, es para el sector estatal, pero en el sector privado hay fuerte corrupción. Mira, y entonces dice, ¿por qué no ahora sí se extiende y también se hable de ética y de moral? ¿Por qué, amables televidentes? ¿Por qué, Marcial? ¿Tú crees que es honesto, tú crees que es dable que un candidato a la República, a ser presidente de la República, sea mentiroso, sea estafador, te haga una propuesta y te engañe? No es dable. No puede ser posible que un ciudadano, el primer ciudadano que se va a convertir, sea, pues, no sea probo, no sea honesta, sea prácticamente un estafador de promesas, porque no las cumple ni una. ¿Te acuerdas que pasamos un documental sobre las propuestas de Alan García y que el que actualmente es el cabeza de Acción Popular lo puso en el suelo a Alan García? ¿Te acuerdas cómo se llama ese señor? Barrenechea. Barrenechea. Este señor Barrenechea, por ejemplo, hizo una comparación entre la propuesta política en campaña electoral de Alan García y lo que hizo realmente en su gobierno. El campesino será atendido, el campesino vino Bagua. Y le sacó leyes en contra del campesino. El famoso baguazo. La generación nuevamente de los nuevos latifundios. Y ya. Yo acá, mira, yo te explico algo de coyuntura. Hablando de Apurímac, 99% es eminente campesina, eminentemente campesina, una población campesina. Esto no es peyorativo,
en otras latitudes del mundo, en otros hemisferios, el campesino es el que maneja la economía de esos países. El farmer en Estados Unidos, desde, bien prestigioso. Desde luego. Y acá, el campesino es el más paupérrimo, en condiciones económicas. No hablemos patrimonio, pero aún de patrimonio ni siquiera es dueño de la tierra, porque solamente es un posesionario y precario. Porque quien es dueño de las tierras es la famosa persona jurídica, o también llamada persona ficticia, llamada comunidad campesina. Mira, yo propondría en este caso la modificación de la constitución política. El Estado, en el artículo 89, 88, 89, si no me equivoco, respecto de la desaparición de comunidades campesinas, y que verdaderamente la tierra le pertenezca al hombre que trabaja la tierra. Claro, yo creo que sí, efectivamente. No se le dé la propiedad, se le haga sujeto de crédito. ¿Cuántas veces he dicho? Eso sería inclusión social. Hoy hay comunidades campesinas que los propios comuneros que trabajan en la comunidad no manejan su comunidad, sino son los residentes en Arequipa, en Lima. O sea, siempre hay alguien que está por encima, que está dominando, y después nadie quiere que desaparezcan estos mecanismos de control. Una comunidad campesina para mí es un mecanismo de control económico, aquel que verdaderamente produce la tierra. Es un mecanismo de explotación. Ojalá un día el Perú tenga verdaderos propietarios del campo, verdaderos productores agrícolas, y no nos rasguemos las vestiduras diciendo, oye, yo apoyo al agro. Pero cuando llegan al gobierno hacen todo lo contrario. Así inclusive es, así sacan es. Leyes en contra de los propios campesinos, en contra de los propios trabajadores. Ahora hay candidatos que dicen, el profesor, el policía, el maestro, pero cuando estén en el gobierno sacan ley en contra de ellos. Entonces, acá viene lo central y lo medular, amables televidentes. Tiene que institucionalizarse y convertirse, más que una ley, la ética y la moral. De tal manera que un candidato mentiroso, estafador de sus promesas, nunca más sea candidato, sea inclusive impedido de postular. ¿Por qué? Porque eso es pues lo que necesita esta sociedad. Si no damos el ejemplo que viene desde los más altos funcionarios, entonces, ¿qué sociedad es esta? Esto es una sociedad de mentirosos, de corruptos, de inmorales, y es por eso que todo está, pues tus poderes del Estado están así. Fíjate, esta encuestadora quiso el año pasado, ¿cuáles son las instituciones más corruptas en el Perú? Cuando hizo la encuesta, el Congreso de la República, el Poder Judicial, hablando del Poder Judicial, la policía, fíjate. O sea, son estas instituciones nodales, medulares, quienes deben realmente conducir a ser una buena sociedad, son los primeros. Mira, y ahí está el caso de la UNAM. Acá lo voy a decir, aunque se molesten muchos amigos que son mis amigos, ¿eh? ¿Dónde está la mayor corrupción? Donde se maneja más dinero. Y la inversión pública de mayor holgura es justamente infraestructura. ¿Y quiénes creen son los que se han enriquecido estos últimos 20 años con el presupuesto nacional? Los ingenieros y arquitectos. Los que han manejado obras. Residentes de obras, supervisores de obras, ¿no? Y a veces en contubernio con las propias autoridades, grandes empresas, consorcios, que finalmente han estafado al Estado. Olvídese. Yo tengo amigos, ingenieros y arquitectos, me van a disculpar, pero hay buenos arquitectos, hay buenos ingenieros civiles, ¿no? Pero también hay bastantes corruptos que están siendo procesados, y algunos ya han sido sentenciados, y otros de la noche a la mañana, así como alguna vez lo dije, no tienen ni siquiera una carretilla para llevar lo poco que tienen, ahora manejan camionetas, tienen grandes casas acá en Abancay, tienen en Lima, ¿qué? Y a veces inclusive los sueldos son tan especiales para estos profesionales que pareciera que ellos estudiaran en otro planeta, porque les pagan no menos de 6.000 soles hasta 10.000 soles. A un abogado con la justa le están pagando 1.200 o a veces el mínimo. Yo creo que debe haber un sinceramiento acá en cuanto se refiere. Este es un sistema corrupto, pues. Sí, es un sistema corrupto. Corrupto. Yo lo digo así sinceramente. Pero el día que yo vea a un ingeniero que construye, ¿no? Y no ve por la parte económica y construye algo que va a durar eternamente, no como aquellos colegios que se están bajando por la mitad, etcétera, etcétera. Y tengamos conciencia de que donde se maneja mayor cantidad de dinero, ahí está la corrupción,
pues ahí vamos a resolver el problema. Porque a veces vemos en el Poder Judicial, Roberto, procesos por 100 soles, 90 soles, 70 soles, y donde hay grandes millonadas de latrocinio, de robo al Estado. Mutis, silencio. Sí, sí, es evidente. O sea, hay un... el Ministerio Público... Yo no creo que los economistas estén metidos ahí, ¿no? Hay de todo. Se cuestionan en todo sitio, pero lo que queremos, mira, es que así como se habla de corrupción, y hay que seguir hablando fuerte, hay que hablar ahora de ética y de moral. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que nos representen deben ser probos, honestos, honrados, que su palabra valga, y no pues escuchar a candidatos que llegan a la presidencia de la República resultando enormes mentirosos, enormes estafadores que jamás cumplieron su promesa. Entonces hay que seguir hablando de este tema, Marcial. Lucha contra la corrupción, lucha contra la corrupción, ojo. Tareos de personas fantasmas, ojo, siempre lo hay. Los ingenieros residentes que tienen coeficiente 1 para la ejecución de obras tienen 3, 4, 5 obras, no sé cómo hacen para dividirse, porque la palabra residente dice debe estar en el lugar de manera permanente. Supervisores hasta coeficiente 3 máximo, supervisan a nivel regional, de repente hasta a nivel nacional. Esto es lo que está ocurriendo. Por eso a la autoridad local, al alcalde provincial, ojito, ojo. Marcial, y todavía cuando algún personal que detecta esta situación, sale el gerente de obra, dice, no, nos están perjudicando, nos quieren atrasar la obra, pero estos sinvergüenzas manejan planillas oscuras con nombres falsos, con todo eso. Nosotros, y lo digo así, como visión política, en esta campaña electoral vamos a ir descubriendo poco a poco. No se molesten, así sean amigos, no se molesten. Ojo con los tareos con personas fantasmas. Ojo con aquellos residentes que no están en su obra. Ojo con aquellos asistentes administrativos que tienen subasistentes. Oiga, no sé de dónde se ha generado esta cuestión. Hay residente general y subresidentes de obras así, pequeñitas. No, señor, eso no existe. Cuando hay un ingeniero que maneja un grupo de residentes, no se llama residente principal, se le llama supervisor. Residente principal no existe. Y en todo caso, a esos pequeños residentes o subresidentes también los están engañando porque no les cumplen con pagar. Y esto está ocurriendo a nivel de gobiernos regionales, a nivel de gobiernos locales, y eso hay que subsanar. Es parte de la corrupción. Muy bien. Yo creo que sí. Marcial, yo te propongo para la siguiente sesión que vamos a tener, hay que hacer algo también, no solamente decir que hay, un candidato dijo, hablando por ejemplo de la enorme corrupción en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, dijo, esos jueces deben irse ya nunca más en la administración pública y elegir. Entonces, vengamos con propuestas, yo tengo algunas ideas de cómo, digamos, debe hacerse un cambio en el Ministerio Público y Poder Judicial, de tal manera de que no se enraice la corrupción. De repente traes alguna propuesta y lo discutimos el próximo sábado. Hay tantas ideas, Robert. Para el próximo sábado. Sí, hay tantas ideas. Las horas ya a veces los que pensamos así, después nos involucran a nosotros con la corrupción. Pero no, estamos bien plantados, así que no nos confundan. Marcial, ya el tiempo nos ha ganado, su mensaje final a nuestro pueblo. Bueno, como todas las veces en el año pasado, este año empezamos con el pie derecho y así contundentes, con categoría, atacando el punto que se debe atacar y defendiendo el punto que se debe defender. Yo agradezco mucho a la teleaudiencia que nos permite ingresar a sus hogares y esperemos que nos apoye hasta el final, no solamente la campaña, sino todo el año. Yo con esto me despido y una vez también recordando y saludando a mi Santa Madre por su cumpleaños. Muchas gracias. Muy bien. De igual manera, amables televidentes, muchas gracias por su paciencia, por habernos soportado en este horario de la noche con Visión Política. Muchas gracias a toda la familia y a tu mamita más, extenderle el saludo por su cumpleaños y que Dios bendiga a todas las familias de Apurímac. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.